Hola gente, hoy estoy en otro video para el canal. Hoy les voy a enseñar cómo hacer wheelies. Me lo pidieron muchos. Yo creo que a muchísimos les gustaría tirar wheelies o por lo menos aprender cuando tienen una moto nueva o cuando ya la tienen y quieren probar algo nuevo. Y como mucha gente me lo pidió, hoy voy a enseñar cómo hacer wheelies. Primero le voy a dar unos consejos para que tengan precaución a la hora de hacerlo y después explicarles paso por paso cómo hacer para poder levantarla. Tienen que saber que para hacer wheelie tiene que tener un buen freno trasero, saber usarlo, que ahora les voy a enseñar, y ajustado, porque si no, si lo tienen muy largo es muy difícil de tocarlo. Entonces lo ajustan al máximo. Ahora les enseño cómo se ajusta. El freno se ajusta desde acá. Llevan esto para adelante con una mano y con la otra, para desajustarlo así y para ajustarlo así. Yo ahora lo tengo medio largo porque está gastado, pero la idea es que lo tengan bien cortito, cosa que apenas lo tocan, frena. Primero hay que empezar por pisar bien el freno. Vamos a esperar a que pasen para que no haya problemas. Para aprender a usar el freno, lo que tienen que hacer es esto: acelerar así con un dedo, porque si lo agarran con la mano entera el embrague no pueden controlar bien el manubrio. Entonces con un dedo dan el golpe y aceleran así despacito y van apretando el freno cada vez que lo hacen. Vamos a seguir practicando. Van apretando acá el freno. Cada vez que vean que se levante la moto, lo van apretando. Una vez que ya lo practiquen mucho, mucho, tienen que empezar por llevarla un poco más arriba la moto. No importa si se les clava así de golpe, lo importante es que aprendan a tocarlo en el momento indicado. Es mucho mejor que pasen horas y horas intentando apretarlo bien y que tengan paciencia a que se manden a hacer wheelie sin saber y se den vuelta, que es mucho peor. Vamos otra vez. Tienen que ir a una velocidad ni tan lento ni tan rápido, sino que la moto vaya más o menos tranquila. Golpe de grave, de embrague y aprietan el freno. Eso es lo fundamental para que puedan ir paso a paso aprendiendo.
Ahora en segunda. En segunda es un poco más complicado y no siempre es más arriesgado, por así decir. Hay que ir un poco más rápido, más o menos a 30, 25, 35, como le quede más cómodo a ustedes. Y tienen que hacer un envión con el cuerpo, tipo que saltan. Van pisando el freno. Bueno, yo ahí le tiré la tercera porque llevo hace bastante haciendo Willy y es cuestión de práctica, no otra cosa. Vamos de nuevo en segunda. Yo no tengo tablero, si no seguían un poco más ustedes. Acuérdense, embrague con un solo dedo, acelerar y tocar el freno. Vayan probando así, tocando el freno, hasta que consigan una buena altura y después llevarlas como a ustedes les guste. Pero primero, levantarla un poco y tocar el freno. Levantarla un poco, tocar el freno. Así hasta que le salga y ya se le haga tipo una costumbre tocar el freno. Después hay muchas maneras de hacer Willy, puede ser con el pie en el asiento, parados, hay muchas maneras, pero eso ya pasa por ustedes y no se lo puedo enseñar yo, es cuestión de práctica nomás. Vamos a repasar, para empezar en primera, ir a una velocidad de 5, 10 como mucho, tranquilo, golpe en grave, tocar el freno. Tocar el freno. Así hasta que ya se acostumbren. Después, una vez que lo tienen bien claro con el freno, ponen la segunda, hacen el envión. Y bueno, eso es todo, creería yo. Es lo que me pidieron y los que le quería enseñar. Acuérdense, el freno es lo más importante a la hora de hacer Willy. Es mejor que lo prevengan antes que estar lamentándose más tarde si pasa algo. Y tengan en cuenta que no es algo que te va a salir de un segundo para otro, de un día para otro. Es cuestión de mucha práctica. Puede que hayas caído y puede que no, pero no siempre te va a salir bien desde el primer momento. Ahora le voy a dejar unos pares de wheelies que voy a hacer. Hace un montón que no uso la moto ya. La tenía media abandonadita.
Vamos con el pie en el asiento. Gente, quería aprovechar este momento para agradecerles por el apoyo que me dan día a día, por cada me gusta, cada comentario, cada suscripción. Si no estás suscrito, suscríbete, ya bastantes suscriptores son, ya vamos por los 12.000. Y bueno, no me queda otra que agradecerles a cada uno de ustedes. Así que muchas gracias por todo y nos vemos en la próxima.